¿Por qué no se pone de pie? Tan hermoso.
¿Cómo no ofrecerte adoración a ti? Vine aquí a estar contigo. Me pregunto qué ofrendar y pienso que puedo entregar. ¿Cómo no ofrecerte adoración a ti? Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir, sobre todo. La vida diste tú por mí, tu hijo en esa cruz por mí. ¿Cómo no ofrecerte adoración a ti? Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Dios, eres Señor, y eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Y eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú. Con mi ser te alabo a ti. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Vine aquí a agradecerte, Rey. Vine aquí a agradecerte. Mi vivir cambió por ti. La vida diste. La vida diste tú por mí, tu hijo en esa cruz por mí. ¿Cómo no ofrecerte adoración a ti? Vine aquí a agradecerte. Mi vivir cambió por ti, mi vivir cambió por ti. La vida diste tú por mí, tu hijo en esa cruz por mí. ¿Cómo no ofrecerte adoración a ti? Tú eres Dios, tú
Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú, con mi ser te alabo a ti. Eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir. Sobre todo reinas tú, con mi ser te alabo a ti. Con mi ser te alabo a ti, con todo mi ser. Con mi ser te alabo a ti. Con mi ser, todo mi ser. Con mi ser te alabo a ti. Con mi ser te alabo a ti. Con mi ser te alabo a ti. Con todo mi ser, con todo mi ser. Con mi ser te alabo a ti. Te adoramos, Señor, levantamos nuestra voz en adoración al único, que vive, el que vive, el que era, es y el que serás, el que siempre estará, el que nunca te dejará, al Dios todopoderoso, al Dios todopoderoso, al que está en este lugar, al que está en este lugar, al que está aquí, al que está en este lugar. Mi Dios, soy un creador que convierte lo imposible en posible. A su imagen me creó, de su misma fe me dio. Ya no hay nada que me pueda limitar. Soy como mi Dios. Soy como mi Dios, soy un creador que convierte, lo imposible en posible. A su imagen me creó, de su misma fe me dio. Ya no hay nada que me pueda limitar. Soy como mi Dios, soy un creador que convierte lo imposible en posible. A su imagen me creó, de su misma fe me dio. Ya no hay nada que me pueda limitar. Soy como mi Dios, soy un creador que convierte, lo imposible en posible. Su imagen me creó, de su misma fe me dio. Ya no hay nada que me pueda limitar. La palabra me revela mis derechos. Como hijo puedo en abundancia andar. Ya no vivo en fracasos ni derrotas, pues en Cristo yo soy más que vencedor. La palabra me revela mis derechos. Como hijo puedo en abundancia andar. Ya no vivo en fracasos
La palabra, diga la palabra, me revela lo que soy un hijo del Todopoderoso. Si usted es hijo del Todopoderoso, dígalo más fuerte. Si usted es hijo del Todopoderoso, dígalo fuerte. Porque estamos cantando al Dios Todopoderoso, al Dios que está vivo, y si creemos esto, lo tenemos que decir con mucha seguridad, con toda la seguridad que tenemos. Soy hijo del Todopoderoso. El Dios, mi Dios, el único Dios que está en este lugar. Y a Él, diga, a Él, y solo 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 a Él adoraré, y solo a Él adoraré, al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Levante su voz y dígale al Dios Todopoderoso que le vamos a adorar, que le vamos a exaltar, al Dios vivo, al Dios vivo. La palabra me revela mis derechos. Como hijo puedo en abundancia andar. Ya no vivo en fracasos ni derrotas. Pues en Cristo yo soy más que vencedor. La palabra me revela mis derechos. Que como hijo puedo en abundancia andar. Ya no vivo en fracasos. Ya no vivo en fracasos ni derrotas. Pues en Cristo yo soy más que vencedor. Como mi Padre Dios, la verdad hizo de mí un imparable. Soy como mi Dios, como mi Padre Dios, la verdad hizo de mí un imparable. Soy como mi Dios, como Padre Dios, la verdad hizo de mí un imparable. 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 Por ti, para ti, Rey.
de mi corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, los ríos fluyen. Y me llevan a un lugar de deleite y majestad, donde puedo comprobar la belleza de tu plan y tu verdad. Y me llevan a un lugar de deleite y majestad, donde puedo comprobar la belleza de tu plan y tu verdad. Desde mi corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, desde tu corazón, los ríos fluyen. Desde tu corazón, los ríos fluyen. Y me llevan a un lugar las cosas que va a manifestar la presencia de Dios en estos tiempos es la adoración. A ver, ¿cuántos de ustedes realmente son cristianos? Ya son hijos de Dios. Bueno, entonces no hay por qué se queda ahí así. Una de las cosas que va a manifestar la presencia de Dios en estos últimos días es la adoración del pueblo de Dios.
Si usted quiere ver cambios en su vida, transformación en su vida, en lo que usted tiene, hermano, se va a tener que meter en la presencia de Dios. Hace unos días atrás, no tanto unos días atrás, sino que hace horas atrás, estaba mirando la foto de una iglesia. Y más allá que tienen la palabra, más allá de que habla muy bien de la palabra, pero sus vidas están secas. ¿Sabe por qué sus vidas están secas? Porque solamente 5 personas de las que estábamos ahí están realmente adorando a Dios. El resto están mirando, como diciendo, a ver cuándo termina el show. Una de las cosas que va a manifestar la presencia de Dios en este tiempo, de una manera tangible, no solamente en el sentido del ambiente de una celebración, sino en el ambiente de lo milagroso, de lo sobrenatural, de manifestación del poder de Dios, es la adoración, hermanos. Y siempre va a venir un segundo pensamiento. Ese segundo pensamiento es el que forja nuestro corazón para que nosotros nos moleste cualquier cosa en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Cualquier cosa nos distrae. El ruido de un niño, el sonar de una puerta, el ruido de una tecla, cualquier cosa nos va a afectar para no poder entrar en su presencia. Y se lo vuelvo a repetir, una de las cosas que va a manifestar la presencia de Dios en este tiempo es la adoración del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios se queda, venimos acá y nos quedamos con la mano cruzada mirando, está lindo. Perdemos. Ya el espíritu del anticristo está hablando. Por años se creyó que el anticristo iba a ser un gobernador mundial. No, ya está dentro de la iglesia. Usted tal vez tiene la versión del anticristo gobernador mundial, pero ya desde el tiempo del apóstol Juan dice que ya el espíritu del anticristo estaba obrando. Y las manifestaciones del anticristo son tradición, religión y ser escéptico a las cosas de Dios. Ese es el anticristo. Está en la iglesia. No es que va a venir un gobernador mundial un día y nos va a gobernar a nosotros. Eso es tradición. Eso es tradición católica metida dentro de la iglesia. Dice, pero a mí me dijeron que era un gobernador mundial. Es la mentira más grande que puede haber. El único gobernador mundial que hay es Jesucristo. Es el único. Es el único. Y no va a haber otro. Y no va a haber otro gobernador mundial. Aunque se te caiga todo la religión y la tradición y lo escéptico que tienes, el único gobernador mundial que ya existe es mi Señor Jesús. Él es el único. Y sabe que Él solo se va a mover donde está su presencia. Donde su presencia es bienvenida. Si no, mejor hacemos un bollo lo que tenemos, lo alargamos y mejor vivir como vive el mundo. Porque vivir una vida sin sentido cristiana no vale el esfuerzo. Wow, yo no sé, tal vez yo soy el único que tengo dramas en este día.
El anticristo ya está obrando dentro de la iglesia. Tómelo como gobernador mundial, pero está dentro de la iglesia. No está fuera, está dentro de la iglesia. Tradición, religión. Ser escéptico a las cosas de Dios. Y él ya gobierna muchos sectores de la iglesia, el anticristo. Wow. ¿Está en nosotros el querer ser gobernados por Cristo o por el anticristo? En el año 1532 se escribió un comentario de 500 páginas por un teólogo católico para hacer la contra Martín Lutero. Y dentro de ese comentario que él escribió de 500 páginas está la versión de un gobernador mundial. Y eso por años ha engañado a la iglesia a creer en una historia del futuro. El único gobernador es Cristo. Toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada a mí, él lo dijo. Mateo 28, verso 18. Toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Queme todos los libros de Armagedón y todos esos libros que usted tiene en la casa, no sirve. Pero volviendo al tema, si realmente queremos movernos en este mover de Dios, mire, Dios nos puede prometer 50 mil cosas a nosotros, pero si nosotros no estamos metidos, si nosotros no nos metemos en su presencia, entonces es como ponerle pintura nueva a un auto todo descartalado. Ya el anticristo está orando dentro de la iglesia. Tradición, ¿qué me dice la tradición a mí? Y bueno, si siempre lo hacemos así. No, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Ah, es imposible. Yo, ¿por qué voy a dejar mi asiento y voy a ir ahí adelante a adorar a Dios? ¿Les molesta? ¿A alguno de ustedes les molesta? A ver, ¿cuánto les molestó eso? No, sea sincero conmigo, ¿le molestó? Entonces usted tiene tradición. Yo recuerdo años atrás que yo estaba forrado de tradición. Forrado. ¿Sabe cómo lo averigüé? Porque Dios ofendió mi mente para mostrarme qué tenía yo en el corazón. ¿Sabe cómo? Un predicador se paró en el púlpito y empezó a predicar. Y él dijo en un momento de la predicación: póngase el dedo ahí, dice. Y diga: yo soy el problema. Y a mí ni con grúa me hicieron llevarme el dedo y ponérmelo acá. Y yo perdí ese día, pero me di cuenta qué montón de tradición tenía. Lo tuve que hacer solo, después en el baño llorando. Pero ahí no me animé a hacerlo, porque la tradición era: no, ¿cómo yo me voy a poner el dedo ahí? No, si no es bíblico ponerse el dedo ahí. Aún la tradición usa la Biblia para hablarte a ti, para hablarnos a nosotros, de que estamos bien como estamos. Yo quiero que, si usted realmente quiere la presencia de Dios, olvídese del hermano que está a su lado, la persona que está a su lado, y algunos de ustedes vénganse acá al frente, levante sus manos y ahí sí dígale: desde mi corazón los ríos fluyen. Deje a un lado la tradición, la religión, el ser escéptico, y véngase, invite a la presencia de Dios a venir. Dice que, pero viene la presencia de Dios, y no solamente está, pero viene. Él se manifiesta, dice la Biblia, en alabanza de su pueblo. Los ríos fluyen.
Los ríos fluyen.
Oh, dígaselo una vez más. En mi corazón. Oh, sí, Señor. Desde mi corazón. Los ríos fluyen. Otra vez. Desde mi corazón. Desde mi corazón. Desde mi corazón.
corazón, los ríos fluyen. Los ríos fluyen. Oh, sí, Señor. Los ríos fluyen. Oh, Señor. Oh, Bacana Mahaleka, Jesus Malahai, los ríos fluyen. Así se hace. Y dígale que está a su lado. La semana que viene lo vamos a hacer mejor. Vamos a hacer mejor. Amén. Veo cómo cambia el ambiente. Veo cómo cambia el ambiente. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que el ambiente que tiene que cambiar más es el ambiente de mi corazón. No es el ambiente de la celebración, es el ambiente de mi corazón. Cuando el ambiente de mi corazón cambia, entonces el ambiente de la celebración también cambia. ¿Me entienden? Entonces es el ambiente de mi corazón. No es, la presencia del Señor no es emoción. La presencia de Dios es verdad, es paz, es gozo, es alegría, es redención, es todo lo que la naturaleza de Dios tiene. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo manifestar. Dice, pero no lo hemos, amén. Usted dice, no lo hemos estado viviendo, lo hemos estado viviendo en parte, pero ya Dios no quiere partes. Hay un decir acá en Latinoamérica, ni a medias yo hago trato con él. ¿Lo han escuchado nombrar? Bueno, tal vez en Argentina no se usa, pero en Centroamérica sí se usa mucho. Ni a medias hago trato con ese. ¿Se usa acá? No, más o menos. Bueno, Dios no hace trato a medias. ¿Dios es todo o es nada? ¿Dios es todo o es nada? Dios le da la opción a una iglesia y le dice, ¿es caliente o fría? Pero tibia, yo no hago tratos con tibias. Bueno, es la iglesia de la Odisea. La Odisea, la palabra la Odisea, la que es manejada por un grupo. Qué feo, ¿no? Ser manejado por un grupo. Ya no es el Espíritu Santo el que es Señor, sino un grupo de personas. Y Dios le dice, o es caliente o frío, pero
a medias, oh tibio, yo te vomito de mi boca. Eso es fuerte, eso, ¿no? Que Dios diga, te vomito de mi boca, ¿no? Es muy fuerte, para mí es muy fuerte. Yo lo veo muy fuerte, que Dios diga, oh. Y si yo un día de esto le voy a dar la definición, ¿qué significa vomitar? Aunque creo que alguien ya la había dado. Esa es cosa fea. Bien, vuelva a su asiento. Dígale que está a su lado otra vez, el domingo va a estar mejor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Buenas noches, iglesia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? Después de algo tremendo, grosso, espectacular, único. ¿Cómo es vivir la presencia de Dios, no? Es un privilegio, un honor estar donde está la presencia, y cada uno que la tiene en su corazón, como decía nuestro papá, parte todo, no de una emoción, no de levantar mis manos, no de cantar más fuerte o cantar más despacio, sino solamente es disponer el corazón y darle el corazón, y eso es darle lo mejor, porque Dios dio el corazón, por lo tanto dio lo mejor. Entonces hoy, más allá de versículos y todo lo que dijo nuestro papá, vamos a darle a Dios de nuestra economía, de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo mejor, con una disposición al 100%, que no es nuestro, sino que es Él, es por Él y para Él. Amén. Ujieres, por favor, pueden estar pasando. En 2 Corintios hay un versículo que dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y una persona generosa no se fija si tiene 2 pesos, 5, 10, 100 o lo que sea, sino que solamente dispone en su corazón, y no solamente en lo económico, sino que en la alabanza, en el encuentro, en su trabajo, siempre dispone el corazón. Porque de la única manera que uno es generoso es disponiendo nuestro corazón. En este caso estamos hablando en lo económico, pero nuestra vida tiene que ser una disposición de mi corazón a Dios, porque en este tiempo se nos ha estado enseñando que si uno descuida su corazón, deja entrar cosas. Y esas cosas uno no sabe hasta qué límite puede llegar a entrar o hasta qué límite puede llegar a tener la consecuencia de por las cosas que dejamos entrar en nuestro corazón. Han pasado cosas pequeñas, medianas, grandes, pero todo ha pasado primeramente porque nosotros decidimos que nos pase, porque no es responsabilidad ni de Dios, ni responsabilidad de nuestro papá espiritual, ni de nuestra mamá, ni de los líderes, ni de los pastores principales, ni nada, sino que solamente todo es por nosotros, porque no hemos decidido dar completamente a Dios nuestro corazón, pero al 100%, no al 5, al 2, al 3. Tiro de usted, pastor. No me voy a poner a saltar y a correr con usted, pero sí transpiro. Pero parte todo de ahí, todo el corazón. Proverbios 4.23 dice que del corazón mana la vida. O sea, todo, lo bueno y aún lo malo, también parte del corazón. Es así, no hay con qué darle a eso. Así que en este tiempo, para no vivir tradición, religión y no hacer las cosas que Dios quiere, que no me acuerdo de la palabra,
es necesario disponer nuestro corazón, pero al 100%. Si no, las aguas suben y yo no lo voy a vivir. Y yo no quiero que, como dijo él, no alcanzarme a poner el dedo, porque si no me voy a quedar afuera. Y ustedes también, si no lo deciden. Amén, amén, iglesia. Vamos a ir por ese más, vamos a ir por lo completo, vamos a ir a vivir eso que nuestro papá y nuestra mamá está viviendo. Amén, ¿sí? Qué poquito amén, che, me dejaron retirado ahí. Amén. Ahí está, a ver un poquito más, amén. Ahí está, muy bien. Así, todos los domingos, toda la semana y cada día. Yo me dispuse a cambiar, pero primeramente tengo que cambiar mi actitud para que después pueda vivir eso. Amén. Me olvidé, los chicos, por primera vez. Por favor, le voy a pedir a las personas que vinieron por primera vez, si se pueden poner de pie, los queremos reconocer. Levante su mano. Ahí está, en el medio. Bienvenida. Ahí, bienvenido. Allá en la punta, bienvenido. Allá a la izquierda, bienvenida. Es un gran privilegio, un gran honor tenerlos. Los reconocemos, son recontra importantes. Y gracias por haber decidido por nosotros, por esta casa, por este hogar. Es el mejor lugar, no por hacer comparación con otra iglesia, ni con otros lugares, ni nada, sino que es el mejor lugar porque acá puedo disfrutar y puedo vivir y puedo conocer aún más de mi plan, de mi llamado, mi propósito. Y ¿saben qué es lo más importante? Que tengo dos personas que dieron la vida por eso. Entonces significa que si ellos lo están viviendo, yo lo puedo vivir y yo lo puedo completar y yo lo puedo manifestar. Amén. ¿Sí? Para mí es un honor y un privilegio presentarla a mi mamá. Creo que es la segunda vez, pero es igual el privilegio que mi papá. Aleluya. Qué bueno es Dios. Amén. Dios es bueno. Entonces vamos a darle un aplauso a Él porque Él es bueno y porque anhelamos su presencia. Anhelamos su presencia, Señor, anhelamos más de Ti. Más de Tu obra, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Tú eres el invitado, la persona más importante aquí en esta celebración. Te anhelamos, anhelamos, ven. Más sobre nuestras vidas. Seas tú manifestándote, hablándonos. Seas tú, Señor. Gracias. Gracias. Él es la persona más especial. Amén. Él es quien necesitamos. Si no está Él, es mejor cerrar las puertas. ¿No es cierto? Porque sin la obra del Espíritu Santo es simplemente acciones muertas, obras muertas. Y nosotros no estamos para obras muertas, estamos para activar y manifestar reino, el reino de Dios. Amén, amén. Así que antes de tomar asiento, dígale a la persona que está a tu lado, soy un hijo amado y manifiesto reino. Dígalo otra vez, soy un hijo amado y manifiesto reino. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno es Dios. Dios es bueno y Dios es bueno siempre. A veces nuestra perspectiva de que Dios es bueno hace que a veces tropezamos, ¿no? Porque a veces nosotros cuando decimos que Dios es bueno, pensamos que Dios siempre va a hacer lo que yo quiero y no, ese no es lo que hace Dios bueno. Sabe que Dios no puede violar su palabra. Dios es Dios, pero su palabra Él ha establecido como verdadero. Amén. Entonces por eso es tan importante entender que el reino de Dios es un reino donde está, tiene que haber el dominio del rey, el dominio de un rey en mi vida. Él tiene que tener dominio en todo lo que soy. Diga conmigo, Jesús tiene que tener dominio total en mi vida. Amén. Si yo quiero la manifestación total del plan de Dios, entonces Jesús tiene que tener el dominio total. Pero el reino de Dios no es un reino de conquista,
sino un reino de entrega. Si no entregas, Jesús no va a venir y tomar, apoderarse de áreas de tu vida. Amén. Antes de eso, creo que nosotros tenemos un saludo. Puede ser. Seguramente pensaron. Ahí está. Enviamos este saludo. Listo. Parte de tu familia, parte de tu familia en Costa Rica. Mandaron un saludo ahí, no se escuchaba muy, muy bien porque estamos grabando con celulares, pero mandaron saludos que los aman, no solamente a ustedes, pero bueno, si pasó por internet, a toda la familia de Cosecha Mundial. Así que ellos son sus hermanos, ahí está el pastor Guillermo y ahí al costado estaba la pastora Silvia. Ahí tienen en dos lugares, tienen en Orquetas y tienen en San Gerardo. Tienen dos lugares donde están trabajando, así que todo bien. Qué bueno es Dios, amén. Dios es bueno. ¿Cuánto de ustedes, para cuánto de ustedes la palabra de Dios es la palabra absoluta en tu vida? ¿Sabe qué, hermanos? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Usted tiene que ser conocedor de la palabra de Dios. Usted tiene que saber lo que dice la palabra de Dios. Es muy, muy importante eso. También tenemos con nosotros a pastores que están de Mallorca con su hija, que se pongan de pie, que la queremos presentar. Van a estar varios días visitando. Tenemos al pastor Hugo de Mendoza con un grupo de líderes, que se pongan de pie. Todos ustedes, muchas, muchas gracias. También tenemos líderes de Saladillo, que se pongan de pie. Están con nosotros. Estamos ahí con los encuentros en Saladillo. Así que qué bueno es Dios. Qué bien, qué bien. Hay algo que está picando ahí que no recuerdo qué era y ya lo voy a recordar. ¿Ah? Ah, sí, pero no era eso, pero sí lo voy a decir. El otro, creo que el domingo pasado y creo que también el jueves, el apóstol estaba compartiendo una palabra profética que justamente nos dieron antes de que viajamos para Costa Rica. Y habló de un predicador que estuvo aquí en Argentina más o menos en 1950, 1954. Hubo un mover grande de parte de, o sea, un mover de Dios. Empezaron en un estadio y tuvieron que ir a Huracán. Y lo rellenaron y, o sea, no entraba toda la gente, que Huracán tiene capacidad para 110 mil personas. Así que imagínense, 110 mil. Sí, sí, lo leí hoy. Lo leí, estudié, hice mis deberes. Sí, sí, sí. Bueno, 110 decía, no sé, el artículo sería equivocado, pero sí decía 110 mil. O sea, seguramente podían sentar tal vez con toda la cancha y todo. Y dice que estaba lleno todas las noches. Y hay varios predicadores con el apellido Hicks. Uno es Roy Hicks, después está Roy Hicks Jr. Y creo que el apóstol había dicho Roy Hicks, en realidad es Tommy Hicks. Tommy Hicks. Sí, queremos aclarar ese tema. Y parte de esa palabra profética era de que la persona que nos dio la palabra, en marzo de este año, él estuvo en Australia
haciendo unas reuniones y después se soltó un mover de Dios que terminó quedando como 2 meses y algo haciendo reuniones porque se soltó un mover de Dios. Y él dijo de que él tuvo una visión de un ángel que era argentino. Por lo menos estaba vestido, asignado a Argentina, porque estaba vestido con los mismos colores de Argentina. Y él sabía en su espíritu de que era de Argentina. Y él había, a través de los pastores Bobby Shar, él había escuchado del ministerio aquí, había escuchado de lo que Dios está haciendo. Y había escuchado también que el profeta Bobby Conner y el profeta Paul Keith Davis habían estado. Y se va corriendo las noticias. Y las noticias van corriendo y gente de renombre en los Estados Unidos quieren saber qué está pasando en Argentina. Ellos dicen Buenos Aires, pero en realidad es Olavarría. Es una para acá. Provincia de Buenos Aires, pero es Olavarría. Entonces, no digo que no está pasando cosas en Buenos Aires, ay, yo sí sé que sí, pero en realidad quieren saber qué está pasando en Olavarría. Entonces, él sabía y Dios le habló a él y le dijo que este ángel había sido asignado a nosotros, a este ministerio, y que a partir de ahora nosotros íbamos a empezar a ver una manifestación mayor, un mover de Dios a otro nivel en cuanto a sanidades, milagros, manifestaciones de prodigios, y que también el mover de Dios, que Dios está, ¿sabe como cuando la ola se levanta y a veces cae una ola, pero viene detrás, viene uno más grande hasta que llegue grande? Bueno, eso nosotros hemos experimentado en los últimos 2 años, esos momentos cuando esa ola se rompe sobre nosotros como iglesia y hay una manifestación. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es lograr a sostener esa ola grande y sostenerlo y llevarlo a incremento. Y eso es lo que Dios está generando en nuestras vidas, generando en esta iglesia, generando en el ministerio. Ese mover de que la ola viene y esa ola produce manifestaciones y va a tocar lo que es la economía en Argentina y también el gobierno. Yo estaba leyendo un poquito hoy, yo creo que el equipador Walter Gandini hace un tiempito atrás estuvo hablando del mover de Tommy Hicks. Y una de las cosas que sucedió, ellos querían permiso para hacer esa cruzada. Y él se encuentra con un hombre de seguridad muy cercano al presidente. Entonces él dijo, no, nosotros queremos predicar el evangelio, queremos sanar gente, que este, que el otro. Y dice, ¿Dios verdaderamente es real? Entonces él dice que sí. Entonces este hombre que tenía un dolor en su cuerpo, Tommy Hicks ore por él y enseguida es sanado. Entonces él dice, mañana te consigo una cita con el presidente, que en ese tiempo era Perón. Y entonces el otro día va a encontrarse con el presidente Perón, le contó todo lo que quería hacer una cruzada, que quería hacer reuniones, predicar el evangelio, sanar gente, que este, que el otro. Y Perón en ese tiempo tenía una enfermedad de piel que se había empeorado de tal manera de que ya, bueno, por lo menos lo que yo leí, que hice mis deberes, decía que no le permitía a gente sacarle fotos muy de cerca o sacar fotos donde se podía ver el problema de piel que él tenía. Entonces Tommy Hicks ore por él y es sanado al instante. Su piel se vuelve como piel de bebé y entonces le facilita todo. Y hay se genera un mover de Dios por varios meses aquí en Argentina. Bueno, un ángel, y uno dice, yo no sé cómo puede ser, si tenemos el Espíritu Santo, yo no sé por qué se involucran los ángeles. ¿Por qué? Porque son servidores de aquellos que han de ser herederos de la salvación. ¿Sí? Entonces ellos trabajan con el reino de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo esto, lo dijo a
¿A quién lo dijo? Lo dijo a... no era Nicodemo, no era... Natanael, era N, yo sabía que era N. Natanael le dice, a partir de ahora tú vas a ver a los ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre, ministrando, haciendo cosas, trayendo cosas, terminando su, la tarea o la responsabilidad que tenían y volviendo al Padre para recibir más instrucciones para bajar. Amén. Entonces ese ángel está asignado a este ministerio, a nosotros, para manifestación del reino de Dios. Amén. Ahora, iglesia, una de las cosas que es muy, muy importante, yo le voy a dar varios citas hoy, vamos a correr un poquito, y después usted puede comprar la grabación y escucharlo y estudiarlo. Bien, ¿sí? Nosotros estuvimos hablando hace un tiempito atrás acerca del reino de los cielos. Es el mensaje principal de lo que era el mensaje de Jesús. El reino de los cielos nos ha... Él dijo, el reino de los cielos se os ha acercado, y cambia tu forma de pensar, ¿sí? Y creer en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creer en las buenas nuevas. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si yo quiero que haya manifestación del reino de Dios, entonces yo tengo que saber qué es lo que tiene que manifestar primeramente en mi vida para manifestar después a través de mi vida. Dijimos, y ustedes lo saben, vamos a repetirlo. El reino significa el dominio de un rey, ¿sí? Si yo quiero manifestación del reino de Dios fuera de mi vida, si yo quiero que el plan de Dios se cumpla fuera de mi vida, entonces tiene que haber el dominio del rey dentro de mi vida. Amén. Entonces, este dominio del rey, hermanos, no es simplemente de decir, Señor, entrego mi vida, entrego lo que soy. Ahí comienza. Ahí es donde usted abre la puerta y es por ejemplo, cuando usted atiende a alguien en su casa y usted dice, pasa a la sala. Pero ¿sabe qué? Su casa tiene muchos ambientes. ¿Sí? Y tiene muchas cosas. Tiene guardarropas, tiene un placar, tiene cajones. ¿Usted no tiene una cajón en tu casa que es una junta todo? ¿Sí? Donde todo chuchería, todo lo que usted no sabe si tirarlo o guardarlo, usted ahí lo mete. ¿No es cierto? ¿No tiene uno? ¿Tiene algo parecido? ¿Sí? Bueno, a veces nosotros tenemos áreas en nuestras vidas así y nosotros decimos, no, ese cajón no, porque se junta todo ahí. No, el dominio del rey tiene que tomar dominio sobre todas las áreas. Y a medida que yo voy permitiendo y entregando áreas de mi vida, áreas de mi matrimonio, áreas de mi carácter, áreas de mis pensamientos, áreas de mi actitud, donde yo voy dejando entrar a áreas con respecto a mi economía. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos la manifestación del plan de Dios en nuestras vidas en cuanto a economía, pero la realidad es que nuestro corazón está ligado no a Cristo, sino al dinero. Entonces nos cuesta diezmar, nos cuesta ofrendar. Bueno, usted tiene una conexión con el dinero, significa donde tú tienes una conexión con el dinero, tu corazón con el dinero, es una conexión que Cristo no tiene contigo. Porque está reemplazado por otra cosa. ¿Es cierto? No se me pongan calladitos. Este no es un mensaje de dinero. Aunque se incluye. Pero es el dominio del rey. Entonces, muchas veces, áreas en nuestras vidas, pensamos porque dijimos, sí al Señor, que Él vino y tomó todo. No. Él vino y entró. Pero después, ¿sabe qué? Yo tengo que ir y entrar y decir, pasar a mi matrimonio, a la habitación de mi matrimonio. A ver, Señor, si hay algo que tiene que ajustar. Andar a la habitación de la relación con yo como madre, con mis hijos. Pase a ver si hay algo que no pertenece a tu reino. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Así en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, el reino de Dios es el dominio del rey en mi corazón. Entonces, Jesús dijo esto. Yo no hago ni digo algo que no veo y escucho de mi Padre. Este es tener el dominio de Dios en tu vida. Cuando tú no haces ni dices
nada que no escuches de parte del Espíritu Santo o de parte de Señor Jesús. Usted no lo hace. ¿Cuán quietos sería mucho de nosotros si cada palabra que no venía de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, si automáticamente cuando lo vamos a hablar no sale nada? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos hablando casi nada en el día? ¿Y cuántos de nosotros a veces no haríamos mucho en el día? Porque mucho de lo que nosotros hacemos no es bajo el dominio del Rey. Entonces esto es muy, muy importante. En primero de Timoteo, una de las cosas que si el Rey Jesús tiene dominio en mi vida, significa que su palabra tiene dominio. ¿Sí? El apóstol lo dijo hoy, la iglesia en general, según lo que dicen muchos grandes hombres y mujeres de Dios, la iglesia en general está en la etapa de la iglesia de la Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, donde dice, ustedes dicen que son ricos y que no tienen necesidad de nada, pero yo les digo, ustedes son un montón, son desnudos. Bueno, vamos a leer lo que dice, porque lo dice medio fuerte ahí. Dice capítulo 3, versículo 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, que dice miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué diagnóstico más equivocado que tenían? ¿No? Tuvieron un concepto muy equivocado de sí mismo. Ellos dijeron, somos ricos y me he enriquecido. Jesús dijo, ustedes no conocen su estado. Ustedes son desaventurados, miserables, pobres, ciegos y... ¿y qué? Desnudos. Entonces, escúcheme bien, hermanos. Una de las cosas que es muy, muy importante es entender esto. Dios no habla para rellenar tiempo. Nosotros no venimos a la celebración para que escuchamos, cumplimos nuestro deber como cristiano de escuchar la palabra de Dios. No, nosotros venimos y es Dios instruyéndonos. Entonces tomamos cuenta y de la gravedad o de la seriedad de la palabra que nos estén enseñando. Amén. Una de las peores cosas que puede suceder en nuestras vidas es creer que soy rico y me he enriquecido y de que soy desaventurada, miserable, ciego, pobre y desnudo. Y estando dentro de la iglesia, porque él está hablando a gente que está en una iglesia. El apóstol dijo que la palabra Laodicea significa gobernado por el grupo. En otras palabras, hermanos, es gobernado por la opinión de la mayoría. Porque es lo que significa. Es más que una comisión. Significa que cuando el mundo dice que matrimonio entre dos personas del mismo sexo y la mayoría dice que está bien y que no se puede discriminar, significa, y bueno, no vamos a decir nada. No, hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y acá de este púlpito se va a hablar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y vamos a discriminar. ¿Discriminar en qué sentido? Discriminar literalmente significa, parte de su definición es distinguir. Y la Biblia dice qué peligroso es cuando llamamos santo a lo inmundo y llamamos al inmundo santo. Cuando decimos que esto, cuando es pecado, cuando decimos no es pecado, y cuando decimos lo que no es pecado, lo llamamos pecado. Hermanos,
Déjeme decirles algo. La iglesia ha sido llamada a discriminar. ¿En qué sentido? Distinguir una diferencia entre vida y muerte. Distinguir una diferencia entre bendición y maldición. Distinguir una diferencia entre vivir la palabra de Dios y entre no vivirla. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer esa distinción. Nuestras vidas tienen que reflejar de que andemos en la luz. Jesús habló a un religioso de su tiempo y dice, ¿saben por qué ustedes no vienen a mí? Porque yo soy luz y tus obras son tinieblas. Y sabe que se acercan a mí de que se va a revelar que tus obras son tinieblas. Y nosotros como hijos de luz tenemos que hacer obras de luz o dar fruto de luz. Amén. Están, ustedes fueron a Apocalipsis, ¿no? Sí, lo anotaron, porque hay que estudiar eso. Hay que estudiar y asegurar, Dios, yo no quiero tener un diagnóstico equivocado sobre mi condición, porque si tengo un diagnóstico equivocado, me voy a dar un remedio equivocado. ¿Es cierto? Pero cuando yo tengo el diagnóstico correcto, entonces puedo hacer lo que tengo que hacer con mi vida. Puedo alimentarme correctamente, puedo encauzar mi vida correctamente. Pero cuando yo tengo un concepto equivocado que todo está bien y no está todo bien, entonces yo voy a estar conduciéndome mal. Porque no estoy tomando las medidas que tengo que tomar. Vayan ahora, les dije que fuera a Timoteo. ¿Sí? Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? Vayan a 2 de Timoteo. Vayan a 2 de Timoteo, a ver. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Bueno. Versículo 1, usted sigue leyendo, bueno, lee todo el capítulo. Segundo de Timoteo, capítulo 3, usted léalo en tu casa, ¿sí? Dice esto, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Hermanos, yo quiero decirles algo, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Amén. Tiempos peligrosos, y no porque hay delincuencia. Este sería lo menos que hay que preocuparse. Los tiempos peligrosos es lo que leímos en primero de Timoteo de los espíritus engañadores que vienen a engañar la iglesia, que vienen a hacer que yo como hija de Dios me creo algo con respecto a mi vida, quiero que se manifieste el plan de Dios, pero estoy engañada. Creo que soy rica y enriquecida, y la verdad es que soy desaventurada, miserable, ciega. ¿Qué era el otro? Desnudo. ¿Y qué era la otra? Desaventurada, miserable, pobre. Pobre. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Qué significa esto? ¿Voy a tener miedo? No. Significa que me voy a meter más en la presencia de Dios. Me voy a meter más en su palabra. Yo tengo que meterme en la palabra. No, hermanos, escúcheme bien. Yo no sé cuánto tiempo usted toma con la palabra de Dios todos los días o en la semana. Pero déjeme decir algo. Esto lo debería agarrar y leer en tus manos todos los días y debería leer. Y si usted está leyendo un capítulo por día, no basta. No es suficiente para esos tiempos peligrosos. ¿Amén? No es suficiente. Dígale a la persona que está a tu lado, no es suficiente. No es suficiente. Usted tiene que saber lo que dice esto. Usted tiene que saber porque esta es la base de escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe lo que dice acá, cualquier voz vendrá bien.
Si usted quiere conocer y vivir en la presencia de Dios, usted necesita saber lo que este dice. Usted necesita saber lo que tu Padre, Dios Padre, dice, enseña, instruye. Lo que Él enseña acerca del matrimonio, lo que Él enseña acerca de hijos, lo que Él enseña acerca de dinero, lo que Él enseña acerca de trabajo. ¿Sabe que Él dice la palabra de Dios? Que si usted no trabaja porque no quiere trabajar, no porque no consigue, pero porque usted es perezoso. Se debe usar otra palabra. Pero está bien esa palabra. Perezoso, la Biblia dice que si no trabaja, ¿qué qué? Que no coma. Y la Biblia dice a ustedes que son cabeza de tu hogar, que si usted no provee para los de tu casa, usted es un peor que una persona que no conoce a Dios. Significa que como cabeza del hogar tenemos la responsabilidad de proveer para el hogar. Ahora, si Dios me dio esta responsabilidad, significa, si fuera cabeza del hogar, significa que Dios también va a proveer el trabajo que yo necesito. Dios no me va a pedir algo de que Él no va a ayudar que yo consiga. Por eso hay que tener fe, por eso hay que ser persistente, por eso hay que tener una creencia fuerte. Amén, 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 amén. Hay que saber lo que Dios Padre dice acerca de todas las áreas de nuestras vidas. Hay que saber lo que Dios dice acerca de tu billetera. Si tu billetera te controla, si te limita, si tu billetera te dicta a ti si eres obediente a Dios o no. Sabe que para muchos hijos de Dios, su sueldo determina si obedecen a Dios o no. Si tienen un buen sueldo, entonces, a veces ni así, pero a veces pasa, ¿no? A veces el sueldo, a veces le dice, no, cuando yo gano más, ahí yo voy a empezar a dar. No tiene nada que ver. Diezmo no tiene nada que ver con la cantidad de dinero, tiene que ver nada más con una pequeña parte. ¿Sabe qué es? 10 centavos de un peso. Y a veces gente por 10 centavos de un peso no viven la manifestación del reino de Dios porque quieren hacer las cosas a su manera. Ese no habla, ese no es de dinero. Dígale a la persona que está a tu lado, aunque parece, no es un mensaje de dinero. No, en realidad es un mensaje del reino de Dios. ¿Sí? Es un mensaje del reino de Dios. ¿Por qué? Porque son áreas, hermanos, que roban los hijos de Dios de vivir una realidad mayor. Y en la iglesia de Laodicea decía, y yo soy la justicia de Dios, yo soy el sano, yo soy el próspero, yo soy el que está bajo pacto, y yo soy esto y soy el otro. ¿Cuántos de ustedes declaran lo que son? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? De declarar lo que soy, tiene que llegar un momento donde vivo lo que soy. Porque si después de años sigo declarando algo, pero mi estilo de vida refleja lo contrario, hermano, usted, bueno, vamos a ponerlo en mi caso, yo seré una religiosa. Tengo la apariencia de piedad, pero estoy negando el poder. ¿Por qué? Porque no lo estoy manifestando. ¿Sabe? El primer lugar donde el poder de Dios quiere manifestar es en nuestras vidas. Provocando transformación. Vayan a Éxodo capítulo 33. Yo hace un tempito atrás, en un tiempo de alabanza y adoración, yo percibí que el Señor Jesús se puso de pie y escuché esas palabras. Los tiempos han sido establecidos en el cielo. No sé si ustedes recuerdan que, algunos de ustedes recordarán que yo sentí esas palabras. Los tiempos han sido establecidos en el cielo. Y lo que yo pude percibir en ese momento era como diciendo, los tiempos están establecidos, determinados, así que, yo activo ahora, porque ahora es el tiempo que ha sido establecido, el tiempo de activar cosas, y los que están preparados entrarán, y los que no están preparados tendrán que prepararse o se quedarán afuera.
Poco después, o sea, unas semanas después, estamos, no sé dónde, no sé cuándo fue, pero yo percibí que escuché esas palabras. Las aguas están subiendo, las aguas están subiendo, las aguas están subiendo. Y sabe que en Ezequiel habla acerca de las aguas que vienen hasta, hasta los pies, hasta los tobillos, hasta las rodillas. Después la persona se mete, se mete hasta que tiene que nadar. Y esa es la vida del Espíritu, el mover de Dios para esos últimos tiempos. Pero a la vez que va a venir el mover más grande que jamás ha habido sobre la faz de la tierra. Hermano, usted lee cualquier avivamiento y no va a compararse a lo que usted y yo tenemos el privilegio de vivir en estos tiempos. Que está sucediendo por, y que está, se está activando por todo el mundo. No solamente en Cosecha Mundial, por todo el mundo, donde la iglesia tiene su oído afinado para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Se está activando un mover de Dios. Y en ese mover de Dios, hermanos, yo si no me cuido, voy a ser engañado mirando desde las orillas, que creo que la pastora Irina tuvo una palabra. Cuando nosotros no estuvimos, cuando coordinó, y decía que mucha gente iba a estar en las orillas pensando que estaban participando de ese mover. ¿Recuerda? En vez de meterse, porque sabe que meterse requiere un precio, hay que pagar un precio. En Éxodo capítulo 33, yo quiero que se fije algo, porque nosotros necesitamos que el Espíritu Santo escudriñe muchos corazones. No vaya a ser que tengamos un diagnóstico equivocado de nosotros mismos. ¿Sabe que hay un salmo que dice, escudriñeme, Señor? ¿Por qué? Porque mejor que el Espíritu Santo me escudriñe que yo miro, a veces yo me he mirado a mí misma y digo, corazón, ¿cómo está? Y el corazón me responde, todo bien. ¿No? ¿Le ha pasado? ¿Sí? O usted sabe que está mal, ¿no? Algo te molestó, algo te está mal, y cuando preguntas el corazón, ¿y esto? No. Pero si tu esposo no te hubiera contestado así, no estarías así, está todo bien, es culpa de él. ¿Te ha pasado que tu corazón quiso echar culpa sobre otro? ¿Sí? ¿Sabe que entre una acción o una ofensa, usted tiene siempre tiempo para determinar si lo deja entrar o si lo mantiene en la puerta? Siempre. Y cuanto más, la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, para no errar el blanco. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? No acá, sino acá. No en la mente. La vida cristiana no es una vida intelectual. Es una vida espiritual. Y se vive desde el espíritu de una palabra que ha caído con entendimiento en mi espíritu, que me ha llevado, que me ha cambiado mi vida. ¿Sabe cómo usted sabe si la palabra de Dios está cayendo en tu corazón? Cuando tú ves que tú estás cambiando. Cuando tú puedes decir, me estoy cambiando, hay una conducta diferente, actitud diferente, tengo más paciencia, no respondo de la misma manera, ahora estoy tomando mayor iniciativa para salir en la celebración y saludar gente que no conozco. ¿No? ¿Significa? De que hay un cambio. Hermanos, si no hay cambio en tu vida, si tu matrimonio es igual desde que ya llegaste al Señor Jesús, estás en peligro. Porque estás viviendo la vida cristiana desde el intelectual. El intelectual no transforma. La palabra que cae con entendimiento en tu espíritu es la palabra que el Espíritu Santo vivifica para traer una transformación. Amén. Amén, amén. Una de las cosas que tiene que ser nuestra prioridad en este tiempo es la presencia de Dios que nos lleva a cambio.
¿Sabe que a veces nosotros cuando, hace años atrás, cuando la religión había enseñado que hay que vivir de una manera muy inferior de lo que es como en el cielo aquí en la tierra, enfocamos en tener resultados, ¿sí? ¿Está bien? Yo le digo algo, no me malinterprete lo que les voy a decir, ¿sí? Nosotros no deberíamos enfocar en resultados. Resultados en realidad tendría que ser el fruto de una transformación. ¿Sí? Porque sabe que la gente que no conoce a Cristo puede practicar esos principios y tener resultados, pero no tener una transformación. Entonces, ¿sabe qué? ¿De qué nos sirve tener resultados si no ha habido una transformación acá? Porque significa que en tiempos peligrosos yo soy un blanco perfecto para un espíritu engañador. ¿Por qué? Porque no ha habido transformación acá adentro. No tengo los valores del reino. No tengo la palabra del reino. No tengo, mi corazón no está inclinado a los deseos de Dios Padre, sino mi corazón está inclinado a los resultados que yo estoy declarando y confesando. ¿Sabe que Mateo capítulo 6, versículo 33, después de hablar de cómo la gente que no conoce a Dios se preocupa en qué voy a comer, cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar la cuota del auto, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer el otro? Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Y todas esas cosas de la vida natural serán añadidas. No dice busque los resultados, busque incremento en la economía para que pague las cuentas. No, busque el dominio del rey y su justicia, su equidad, su igualdad de ánimo. Busque a que tú pienses igual que Dios Padre y todas esas cosas serán añadidas. Yo diría hasta tal punto. Que no tendría que ni siquiera establecer metas ni declarar por ellos. Porque cuando estoy ocupando del negocio del Padre y tengo una comunión íntima con el Padre sabe los anhelos también de mi corazón. Y cuando yo ocupo de los anhelos de su corazón, Él se ocupa de los míos. Amén. Y ese no es para ir al otro extremo. No, Dios sabe. No es eso, porque yo tengo que tener una vida de fe. De una creencia, de saber que mi Padre me quiere que yo viva como el cielo aquí en la tierra. Amén. Entonces, Éxodo capítulo 33, ahí versículo 2, Dios está hablando con Moisés y le dice esto. Moisés lo sacó de Egipto. ¿Sí? La sacó de Egipto y le dice, Moisés le dice, Dios dice a Moisés, dice esto, dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera de ti, y empieza a nombrar todos los enemigos, que estos enemigos eran naciones, pero para nosotros estos enemigos podrían ser problemas en el matrimonio, baja autoestima, miedos, temores, escasez, pobreza, falta de vivienda, muchos enemigos que quieren oprimir nuestras vidas y impedirnos vivir la tierra prometida. Dice, yo, dice, enviaré mi ángel delante de ti y echaré fuera todos tus enemigos para que usted tome posesión de la tierra prometida. Dice, pero yo no iré con ustedes. Miren lo que dice. Dice, bueno, la va a guiar la tierra donde fluye leche y miel, versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no seas que en el camino te consumo. Dice, mejor que yo me mantengo mi distancia. ¿Por qué? Porque yo soy un fuego consumidor, y el pecado y mi presencia no pueden convivir juntos. Entonces, si me acerco mucho, usted va a empezar a sentir olor de quemado. ¿No? Una vez ustedes mujeres han abierto el horno, ¿no? Y las pestañas,
¿Le ha pasado? O ustedes hombres que hacen el asado, ¿no? Usted tiene que meter algo y el vello del brazo ya son más cortitos y con rulitos. Y antes no tenían rulitos. Y se siente un olor. Dios dice, es mejor, yo no voy. Dice, porque mi presencia y la rebeldía o la desobediencia no pueden convivir juntos. Entonces dice, mejor yo me quedo. Entonces mire lo que dice Moisés. Dice esto, y oyendo el pueblo de esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios y todo eso. Al final de caso, ¿qué dice Moisés? Moisés dice esto, ¿no me interesa el ángel? ¿No me interesa la tierra prometida? Me interesa tu presencia. Si tú no vas conmigo, mejor que nos quedamos donde tú estás. Y hermanos, ahí es donde tiene que estar nuestro corazón. Tiene que estar ahí y decir, Dios, hay muchas cosas que yo sé que están dentro de tu plan, pero cumplir tu plan sin tu presencia no vale nada para mí. Amén. Ese tiene que ser nuestro corazón, iglesia. Y esto es donde Dios nos está llevando. En el Antiguo Testamento hubo tres fiestas, varias fiestas, pero tres fiestas principales. Creo que yo les he contado. Uno era la fiesta de lo que después terminó llamando Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. ¿Sí? Tres fiestas judíos. Bueno, había otras cosas donde había convocaciones y todo eso, pero son las tres fiestas principales. La fiesta de Pascua literalmente pasó cuando el Cordero, que era Jesús, fue sacrificado. La fiesta de Pentecostés literalmente pasó cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. La fiesta de Tabernáculos es la fiesta en lo que va a manifestar en la iglesia en este tiempo. ¿Y qué era la fiesta de Tabernáculos? En la fiesta de Tabernáculos, la gente salía de sus casas y hacían enramadas y vivían por 7 días bajo esa enramada donde la presencia tangible de Dios se manifestaba. Usted dice, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque el apóstol estuvo hablándolo hoy. Estamos entrando donde va a haber una mayor manifestación de presencia tangible de Dios. Y yo tengo que estar en condiciones de estar delante de esa presencia. Yo tengo que estar para cooperar con lo que esa presencia tangible quiere manifestar, quiere hacer. Amén. Y sabe que en la fiesta de Pascua no podía haber levadura. Levadura representa carnalidad. No podía haber levadura. Se hacían panes sin levadura, sin carnalidad. No podía haber levadura. En la fiesta de Pentecostés sí se permitía. Fuimos llenos del Espíritu Santo, fluimos en el poder de Dios, sanábamos a gente y éramos la gente más carnal. ¿No es cierto? O sea, no éramos la gente más carnal, pero usted me entiende, estoy exagerando. Se permitía igual y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés podía haber levadura, carnalidad en mi vida y yo igualmente podía cooperar con el poder de Dios y manifestar las cosas del poder de Dios. Sanidades, gente se salva, gente se levanta de una silla paralítica. Ve que sanidades, que si Dios me usa para sanar gente, no tiene nada que ver con mi espiritualidad. Tiene que ver con él, ¿sí? Pero en la fiesta de los tabernáculos no se permite levadura. No se permite. No se permitía y no se permite. La iglesia va a experimentar en este tiempo la fiesta de tabernáculos. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo
subieron al monte y hubo la transfiguración, sus vestiduras se resplandecían, ¿recuerda? Y bajó Elías y Moisés. ¿Y qué dice Pedro? Dice que cayeron sobre sus rostros, tenían un terror, diga conmigo, terror. Tenían terror, terror tenían. Estaba hablando con otra persona en este viaje, no sé quién era. No sé, en uno de esos viajes, una persona de, creo que de los Estados Unidos era, y dice, me encanta cómo logras a pronunciar los R's. Y yo le digo, a veces me salen, a veces no, pero me esfuerzo mucho. Se me encanta como diciendo, yo quiero también lograr eso. Digo, vaya a Argentina. ¿Dónde estamos hablando? Tenían terror. Y después, ¿qué dice Pedro a Jesús? Dice, Señor, hagamos unas enramadas acá y quedemos aquí. ¿Recuerda? ¿Por qué decía eso? Porque para él decía presencia tangible. Tiempo de los tabernáculos. Quedamos aquí, hagamos una enramada, quedamos aquí donde está la presencia tangible. Para él era tan lógico. Uno lee ese y uno dice, y no sé qué le habrá pensado. Quería, como no había agua cerquita y no podía pescar, quería hacer poner una carpita y quedarse ahí a acampar. No, es que él decía presencia tangible, manifestación de presencia tangible. Dice fiesta de tabernáculos, quedámonos aquí. No quería irse. Una de las cosas que va a manifestar en este tiempo y lo que Dios quiere manifestar, cuando Jesús dijo, hermanos, escúcheme bien, algunos de ustedes lo van a agarrar, algunos otros se le va a pasar por arriba, pero si ustedes siguen escuchando, meditando, después lo va a agarrar. Cuando Jesús dijo, tú en mí y yo en ti, porque Jesús, ¿qué era aquí en la tierra? Era un hombre, ¿no es cierto? Pero él dijo varias cosas muy importantes en cuanto a su intimidad y relación con Dios. Él dijo, yo no hago nada que no veo. Ah, entonces él tenía la capacidad de ver. Él veía en la esfera espiritual. Él dice, yo no hablo nada que no escucho. Ah, tenía la capacidad de oír en la esfera espiritual. Y después él dice, Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti. Pero ¿sabe qué? Una intimidad donde la persona de Dios Padre se manifestaba a través de un hombre, que hoy en día esa manifestación es el Señor Jesús manifestando a través del Espíritu Santo, tú en mí y yo en ti, para que cuando yo extiendo mi mano, no sea mi mano, sino tú en mí y yo en ti. Que sea la misma mano de Dios extendiendo hacia la gente necesitada. No podemos cerrar ahí. Con razón, toda la gente fue sana, porque el Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre. Entonces, el respaldo de todo el cielo, de todo el poder de Dios, aunque estaba fluyendo a través de un hombre, se manifestó perfectamente. Amén. Presencia tangible. Terminamos con esa cita. Vayan a Isaías. El otro día alguien me mandó un mensaje acerca de las aguas y no le contesté, pero me puse a estudiar. Me encontré con este versículo. Isaías capítulo 33, comenzando el versículo 13. Mire lo que dice. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros lo que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron, ¿y en dónde? En Sion. Sion representa ¿qué? La iglesia. Significa que había pecadores en la iglesia. Dice, no, pero yo justo. Sí, pero recuerda que en este tiempo ellos no eran justos. Ellos eran pueblo escogido, nación santa, pueblo escogido de Dios, pero ellos estaban
como pecadores. Dice, pero yo no soy pecador. No, 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 no estoy hablando de identidad legal. Está hablando de vivencia. Está hablando de conducta. Está hablando de mi estilo de vida. Entonces dice, los pecadores se asombraron en la iglesia. Espanto sobre... Perdón. No es que lo quiero hacer muy dramático, pero a veces haciendo, dramatizando un poquito ayuda a entender. Dice así. Dice, perdón, vamos a empezar de nuevo. Dice, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahora, mire la pregunta. ¿Quién de nosotros morirá con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ese es esa presencia tangible. Hermanos, a veces nosotros estamos en la alabanza y decimos, ay, qué lindo, qué lindo. Yo te digo la verdad, a veces yo digo mi percepción de mí misma, ¿sí? Porque yo disfruto la presencia de Dios. Pero yo estoy persiguiendo la presencia de Dios a ese punto de terror. Yo quiero encontrarme, bueno, una parte sí, una parte no, pero yo quiero encontrarme con esa presencia que aterroriza. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué querrá hacer cosas semejantes? Porque yo sé que esa es la presencia que me lleva a pureza. A veces nosotros estamos, a veces yo me imagino así, ¿no? Yo estoy alabando, disfrutando, a mí me encanta, me gusta la música, me gusta todo. Y a veces yo me veo como si tuviera recién mojadito los pies y no meto más. Porque a nosotros nos gusta esa presencia. Pero la presencia que nosotros vamos a experimentar y lo que Dios quiere revelar es esa presencia que es fuego consumidor, que espanta a los pecadores, a los hipócritas. No para condenación, sino qué mejor cosa de que mi vida, mi corazón, se acerca a esa llama eterna para ser purificada. ¿No? ¿No está bueno? ¿Qué mejor cosa? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a poder vivir esa realidad que habla en Efesios capítulo 3, donde dice, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que conozca cuál es el ancho, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, para que estés lleno de la plenitud de Dios. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir esta realidad. Yo sé que Él vive en mí, pero yo sé que no se manifiesta en la plenitud de la deidad que habita en mí. Yo sé que no, porque si no, cada persona en la silla de ruedas estaría levantando. Entonces yo sé que yo tengo que acercarme a la llama eterna. Esa es la presencia que el apóstol y yo venimos persiguiendo, si la puedo poner de esa manera, hace un año y medio atrás, 2 años. Y yo he escuchado, Juan cuando se encontró con esa presencia, cayó como muerto. Esa es una presencia temible. Pero esa es la presencia que la iglesia necesita. Porque esa sociedad, si no hay una iglesia que camina en santidad, que camina en poder, que camina con su presencia, que manifieste la autoridad del reino de Dios, hermanos, nosotros estamos perdidos. ¿Sabe qué está diciendo los que estudian la sociólogos? Están diciendo que el mundo está en una era de post-cristiano. Usted dice, ¿qué significa esto? Que la era del cristianismo se terminó. Esto es lo que están diciendo. Eso significa que la iglesia viene perdiendo. Ha venido perdiendo terreno. Yo le digo esto, como dijo un profeta, dijo esto,
Yo por la palabra profética declaro, decreto que estamos en el precristiano. ¿En qué sentido? No sé si se manifieste mucho todavía, hay señal de una sociedad que está siendo transformada por el cristianismo correcto de la Biblia, no la religión, no una denominación, no un nombre de una iglesia, que está siendo transformada por lo que es verdaderamente cristiano y se va a, todo el mundo va a ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Todo el mundo, toda nación, cada presidente, cada diputado, cada gobernador, cada intendente se va a encontrar con el conocimiento de la gloria de Dios y van a estar colocados en una posición donde van a tener que decidir sí o no, porque va a ser tan patente y tangible la realidad de la gloria de Dios a través de la iglesia que se van a encontrar. Decides, acá está delante de ti vida y muerte, bendición, maldición, escoge vida, escoge bendición. Lo van a encontrar, iglesia, porque Dios lo ha prometido y los tiempos han sido establecidos en el cielo. Y Jesús, la cabeza del cuerpo, se puso de pie y dijo, este es el tiempo de mi iglesia. Entonces la iglesia tiene que responder sabiendo lo que nos viene. Amén. Sabiendo lo que nos viene, terminamos esta cita, así lo dejo ir. Dice, vamos a volver a 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobreescogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ese me impacta a mí. Llamas eternas. Está hablando de nuestro Dios, una llama eterna. ¿Puede imaginar una llama que nunca hubo principio y nunca hubo fin y siempre ardiendo? ¿Sí? Y dice, él después da la respuesta, ¿quiénes son esos que van a estar morando con el fuego consumidor y habitando con la llama eterna? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién puede? Dice, el que camina en justicia. Diga conmigo, camina en justicia. Significa que mis pensamientos tienen que alinear los pensamientos de Dios. Amén. Yo tengo que pensar como Dios piensa. Hermano, guarda la palabra de Dios en tu corazón para que tenga un agente de aduana en tu vida. Que revise cada pensamiento, cada actitud, cada hecho, cada cosa. Dice el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y el que cierre sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Dice, fortaleza de roca será su lugar de refugio. En otras palabras, aunque vienen tiempos peligrosos, sabe que el que vive de ese estilo de vida, que tiene la capacidad de habitar y morar con el fuego consumidor y con la llama eterna, va a ser una persona que va a habitar en las alturas, que sus pies y va a ser, la fortaleza de roca será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán a quién, al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Qué bueno. Amén. Entonces nosotros, iglesia, por eso el tema de la presencia de Dios es tan importante. Pónganse de pie. Por eso es tan importante. No podemos ser pasivos, no podemos ser vagos. No, nosotros no podemos ser personas, no, tampoco digo que es con la fuerza humana, pero lo que yo digo que hay que tener una determinación en nuestro espíritu. ¿Cuánto anhelas tú de Dios? ¿Anhelas simplemente resultados o anhela realmente el reino de Dios?
¿Quieres el reino? ¿Quieres el dominio del rey? ¿Amén? Porque si no lo anhelas, acércate a la presencia para que la presencia purifique tu vida, para que tú tengas una pasión mayor por Dios. Para que tengas una pasión mayor por Dios. Nada puede opacar tu pasión por Dios. Nada. Nada, nada, nada. Y si tú no sientes ese anhelo ferviente en tu interior por Dios, hoy arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. Si tenés a Él, tenés a todo. Si tienes el Rey del Reino, está todo bien. Hermanos, si tú buscas resultados de buena manera, con todo respeto, con todo mi amor le digo, lo puedes conseguir allá afuera también. Pero si tú puedes practicar, ya tienen la palabra. Pero sabe que nosotros no existimos para resultados, existimos para manifestarnos como iglesia. La iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, para manifestar como cuerpo, donde cada miembro bien concertado y unido entre sí, donde las coyunturas están bien coordinadas. ¿Cómo yo disfruto ver esa imagen? Donde usted dice, ¿dónde lo ve? Lo ve, veo él con los ojos de mi corazón. Lo veo. Yo estoy convencida de la obra de Cristo Jesús. Estoy convencida del poder de su sangre. Estoy convencida del plan del cielo. Estoy convencida. Yo sé que Dios no va a perder. Yo sé que el Padre no va a perder. Él ya ganó y va a siempre ganar. Y yo quiero estar en el equipo ganador. Yo no quiero estar mirando desde unas gradas, aplaudiendo, diciendo qué linda sanidad, qué linda transformación, qué bueno que sucedió. Y darme cuenta que yo no estoy metido en el mover de Dios, porque era una persona desinteresada o interesada en otras cosas. La afán, las distracciones de este mundo, la codicia de otras cosas, el engaño de las riquezas. No, es una sola cosa. El apóstol Pablo dijo eso: he perdido todo para ganar a Cristo. He perdido todo. Yo pierdo todo para Él. Pierdo todo para Él. Yo tengo a Él, tengo a todo. Yo tengo a Él, tengo a todo. Pero yo le digo a Dios, yo le digo, Dios, yo quiero esa presencia que es fuego consumidor. Porque yo quiero que, a veces yo digo, Espíritu Santo, satúreme, sature cada célula de mi cuerpo con tu presencia. Métete en lo más profundo de mi alma, en las áreas escondidas, las cosas que puse un piso sobre otro, sobre otro, sobre otro, el principio, sobre el principio, sobre el principio. Y uno mira y dice, qué lindo edificio. Pero no me doy cuenta que en el sótano es un cajón de chuchería, de cosas que no sirven. Entonces yo digo, Espíritu Santo, métete ahí donde yo ni siquiera yo conozco. Salmo, creo que es 19, dice, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Hermanos, si este no es tu oración, si este no es tu búsqueda, cuando yo digo búsqueda, me refiero al esfuerzo y la diligencia de presentarte delante de Dios de esa manera. Si no lo es, usted es un blanco perfecto para un espíritu engañador. Y yo puedo hacer mi parte, el apóstol puede hacer su parte, el equipo pastoral, hagamos nuestra parte de atar, de reprender, de deshacer toda obra y maquinación del diablo. Pero hermanos, si tú abres la puerta, nada podemos hacer nosotros. Si yo soy indiferente, si yo no me acerco, si a mí me cuesta levantar manos. Hoy yo pensaba, ¿no? Con todo respeto lo digo.
¿Sabe qué? Aplausos. No, no es adoración. Aplausos, no sé. No, no es alabar a Dios. La Biblia habla levantar manos santas sin ira, sin contienda. Porque sabe una cosa, cuando usted levanta manos santas, la Biblia dice que hay poder, el poder de Dios está escondida en tus manos. Tú levantas tus manos y ¿sabe qué sucede? ¿Sabe lo que resplandece otra vez hacia el Padre? Es su propia luz, su propia luz. Y yo entiendo por qué cuando yo tuve esa visión de un mover de Dios, y aún en Italia, yo miré el mundo y yo podía ver resplandecer el resplandor de luz que salía y que del cielo se veía todo el mundo lleno de luz, adorado, resplandeciente. Pero yo sabía que había tinieblas de abajo. Y es nuestro trabajo llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Es nuestra responsabilidad. Yo digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Yo estoy diciendo cada vez más, Dios, una obediencia rápida y completa en cada cosa, cada detalle, rápida y completa. Sea un mensaje de texto, sea una oración, sea una declaración, sea lo que sea, Dios, una obediencia rápida y completa. Señor, satúrame. Yo quiero encontrarme más allá que puedo saber y he escuchado que provoca un terror, pero yo necesito esa presencia. Yo necesito encontrarme con esa presencia. Yo necesito. No puedo simplemente conocer a Dios como un buen padre. Él es un buen padre, hermanos, pero es un aspecto de su vida. Él es un juez. Dios es un fuego consumidor. Si yo quiero una parte de Él, tengo que agarrarlo todo. Y es todo de Él. ¿Y por qué? Porque Él nos ama. No nos haría jamás mal. Pero ¿sabe qué? Lo que a veces yo creo que es bueno para mí, es malo. Dios nunca se equivoca. Cuando Él me dijo a mí, cuando dijo, mejor dicho, al apóstol de venir a Argentina, a mí me pareció que era mal para mí. En ese momento yo dije, no, yo voy a Costa Rica, yo voy a México, pero a Argentina yo no voy. A mí me pareció mal, mala elección, mala decisión. No me pareció correcto. Yo digo, Dios, yo tengo todo el anhelo de servirte, pero mándame a Costa Rica, mándanos a México. Pero cuando yo me encontré con la presencia de Dios, ahí yo entendí, no, Argentina es la mejor elección. Y yo te tengo que decir que sí. No me imagino en otro lugar. No me imagino en otro lugar. Dios siempre escoge lo mejor para mí. A veces mi mente o tu mente razona, dice, no, no es así. No, hermano, sométete a Dios. Sométete bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te puede exaltar a debido tiempo. Amén. Espíritu Santo, aquí estamos. Somos el cuerpo de Cristo. Nos falta tanto, pero también has hecho tanto. Valoramos lo que has hecho en nuestras vidas. Anhelamos que nosotros podamos reflejar la grandeza de esa obra perfecta. Nos sacaste de tinieblas, nos metiste en el reino de tu amado Hijo, nos convertiste de tinieblas a luz, nos dio una esencia, un ADN de nuestro papá Dios, nos hizo más que vencedores. Y Padre, nosotros como iglesia, y Padre, yo hablo por mí y hablo por todos aquellos que están de acuerdo conmigo. Padre, anhelamos todo lo que tienes
para nosotros anhelamos que tú puedes poseernos totalmente, que tú puedes meter hasta lo más profundo de nuestras almas, escudriñando, alumbrando, sanando, sacando, limpiando ese cajón de chucherías y liberándonos, oh Dios, de las cosas que están ocupando lugar en nuestras actitudes, en nuestras perspectivas, en nuestro razonamiento. Anhelamos, oh Dios, en este cuerpo bien concertado que está recibiendo las señales de los nervios de la cabeza, desde el cerebro, que es Cristo, que viene Cristo, que habla, que nos impulsa, que nos lleva a vivir y nos lleva a tener un estilo de vida semejante al Hijo amado. Espíritu Santo de Dios, queremos encontrarnos con una presencia tangible mayor, porque reconocemos que no solamente el mundo lo necesita, es que nosotros como iglesia lo necesitamos. Nosotros necesitamos eso. Necesitamos eso. Padre, yo en mi vida, y Padre, todos aquellos que están de acuerdo dirán lo mismo. Tú tienes permiso, métete, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, métete en mi vida con toda tu plenitud, y haz lo que tienes que hacer para que yo estoy posicionada para hacer los anhelos, el anhelo y los deseos de mi papá Dios. Yo pierdo todo para ganarte a ti, Cristo. Pierdo todo, mis metas, mis sueños, mis deseos. Anhelo lo que tú anhelas, es lo más importante. Sé que buscando y haciendo todo lo posible para obtener el dominio del rey en mi vida y obtener la justicia, igualdad de ánimo, mismo pensamiento, que todas las demás cosas que yo necesito, las cosas que yo anhelo, serán añadidas porque tú eres un buen padre. Padre, yo oro. Ayúdanos a confiar en la abundancia que viene de ti, que sobrepasa, oh Dios, nuestros esfuerzos para lograr metas y resultados. Déjenos entrar en ese lugar de reposo donde la abundancia del cielo es añadida en la vida natural, porque estamos a tiempo completo en la vida espiritual. Espíritu Santo, aquí hay un cuerpo llénanos más de ti, más de ti, más de ti. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y llénanos. Gracias que nosotros aún en esto podemos acercarnos en la confianza de Hijo, que no tenemos que mendigar tu presencia sino valorarla. No tenemos que estar rogando por ese encuentro, sino simplemente valorándola día tras día, recordándote, tenés permiso. Espíritu Santo, lléname en toda tu plenitud, para que habite la plenitud de Dios en mi vida. Yo quiero ser un reflejo perfecto de mi Rey, de mi Señor. Yo quiero lograr ver, oh Dios, que cada persona enferma, cuando llega a nosotros, de iglesia, cualquiera de nosotros, que es sana, que es sana, que es libre. Quiero que cuando se encuentre con miembros del cuerpo y que están en pecado, que podemos decir con esa misma voz de misericordia, pero con autoridad, y decir: yo no te condeno, ve y no peques más,
y ver la vida de esa persona transformada y ver que su vida es liberada del dominio y de la esclavitud de pecado. Este somos nosotros, Señor, estos somos nosotros, la iglesia. Te amamos, te adoramos, te amamos, te adoramos, te amamos, te adoramos, te adoramos, Dios, te adoramos. Diga conmigo, Padre Dios, gracias que en estos días, en estas semanas, tú me vas a llevar a la revelación, el entendimiento de que yo soy uno de estos que puede habitar con el fuego consumidor y que puede morar con las llamas eternas. Yo anhelo encontrarme con tu presencia para una transformación mayor en mi vida. Padre Dios, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Si usted necesita ministración por sanidad, si usted no conoce al Señor Jesús y lo quiere conocer, pase aquí adelante que le vamos a ministrar. Si necesita sanidad, si necesitas sanidad, si necesitas ministración o si no conoces al Señor Jesús, pasa aquí adelante, te vamos a impartir. Y si no, dale un abrazo a la persona que está a tu lado y hacerle recordar, tú eres la iglesia gloriosa. Si puedo tener algunos ministros que pueden venir aquí a ministrar, pastoras, son la iglesia gloriosa, la iglesia gloriosa, la iglesia poderosa. Camina en tu identidad, camina en tu identidad. Habrá un ministro de hombres, otro de mujeres, un ministro de mujeres, un ministro de niños, un ministro de mujer. Con mi alma.
tuya es la alabanza y exaltación. Me hiciste tu justicia, tu santificación, sabiduría y redención. Un río corre mi alabanza, que inunda y que sana mi nación. Restaura, libera oprimidos, rompe las cadenas de aflicción. Oh, 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 oh. Mi nación está.
los siglos, eres mi Dios, tuya es la alabanza y exaltación. Me hiciste tu justicia y tu santificación. Siglos de los siglos, eres mi Dios, tuya es la alabanza y exaltación. Me hiciste tu justicia y tu santificación, sabiduría y redención. Es la